Nosotros estamos tristes, pero estamos unidos, por más que se nos quiera difamar. Si por el cuestión económica mi hijo puede estar mejor con su papá, está bien. Ha cambiado mucho desde que está con Mayela, porque ella es muy ambiciosa. Nosotros seguimos unidos y vamos a seguir luchando por nuestra familia. Luego de separarse en malos términos y protagonizar una gran disputa mediática rodeada de mucho escándalo, Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna se han dado otra oportunidad para recuperar su relación. Estar un poquito lejos de todos los chismes y las mentiras que se andan diciendo de nosotros. Recordemos que fue en el mes de mayo de este año cuando una revista de circulación nacional publicó precisamente unos audios en los que escuchábamos a Mayela Laguna contando que había sido tratada por el padre de su hijo, Luis Enrique Guzmán. Tomas decisiones equivocadas y haces cosas que después te arrepientes. Otro de los aspectos de los que Mayela hablaba era sobre el estilo de vida que Luis Enrique tenía, quien contaba con el apoyo económico de su familia para solventar sus gastos. Todavía estamos viendo cómo nos llevamos. Mientras que ella, por su parte, debía trabajar muy duro en una pizzería que compartían ambos para mantener a Polo. Y a partir de ese acontecimiento, Laguna estuvo reconociendo que tuvo que abandonar la casa donde vivía con Luis Enrique. ¿Sigo tomando terapia? Y sí, nos gustaría tomar una terapia de pareja, por supuesto. Pero ahora la historia definitivamente es otra, porque la famosa pareja apareció en el programa Ventaneando para confirmar que están de nuevo juntos. Pero a pesar de que muchos aseguran que triunfó el amor, otros realmente señalan que todo esto forma parte de la estrategia que tiene Luis Enrique para poder seguir adelante con sus planes sobre la polémica herencia de la dinastía Pinal. Incluso Mayela expresó que el año 2022 había sido un año terrible para ambos, debido a que las circunstancias a las que vivieron los llevaron a tomar decisiones equivocadas de las que más tarde se arrepintieron. Y cuando se le preguntó quién había sido él o la que dio la iniciativa de regresar, Laguna indicó de inmediato que fue Luis Enrique. Además, la pareja también estuvo siendo cuestionada sobre si luego de darse esta nueva oportunidad en el amor, considerarían entonces unos planes de futura boda, a lo que ambos reaccionaron entre risas, asegurando que era algo muy pronto para pensar en ello, pues se encontraban en una etapa en la que todavía estaban considerando qué tan bien se pueden llevar. Y otro de los pormenores que estuvo compartiendo Mayela fue que durante estos 3 meses en los que se enfrentó mediáticamente con Luis Enrique, vivió una tristeza profunda, pues recordemos que Guzmán no le tenía permitido convivir con Apolo, razón que la llevó a recurrir a ayuda profesional, la cual además asegura sigue tomando para atender su salud mental. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.